Ya estamos de regreso y vamos con nuestra primera probadita de redes sociales y comenzamos con el Atlante, pues ya dio la noticia, el Atlante ya tiene técnico, se trata de Daniel Guzmán, quien llega a sustituir a Ricardo Lavolpe. En Fútbol Sapiens, el americanista metió la pata y confirma que Héctor Herrera sí se va a Europa, pues fue Reyes el que lo confirmó sin que supiera nadie más. Ella dijo que sí, que de plano Herrera se va a Europa. Recuerden visitar a Carlos Rosano en Centro Comercial Angelópolis y en Plaza Dorada. Continuamos. ¿Quería hacer un comentario, señor? Sí. Escuchábamos su voz. El comentario de lo que dice Armstrong. No, no tiene razón. Sí, sale en Twitter, de Twitter de ESPN. ¿De acuerdo, digo? Que Armstrong. Es de que todas las generaciones. Que todas las generaciones de deportistas. No, no es cierto. Tienen alguna mancha. Quizás está hablando de la era, digamos, más reciente, ¿no? Bueno, no sé, pero eso no. No puedes despreciar, menospreciar o. A las antiguas generaciones. No, por supuesto que no. Yo creo que se refiere a que en algún momento todas las generaciones de deportistas han tenido algún problema de este tipo. Que han hecho trampa, me dice César Vázquez. Efectivamente, que han hecho trampa de alguna manera. Bueno. Lo que pasa es que también en este tipo de cosas, según es el deporte, es como se le da el enfoque del dopaje o de las sustancias prohibidas. Según el sapo es la pedrada, pero yo les puedo decir también una cosa y todos lo sabemos aquí, todos los exámenes antidoping que hay en el fútbol son a base de orina, no son en base a la sangre, a sacar sangre. Esa la diferencia es que el examen de sangre detecta otras sustancias que en el examen de orina no se claro, detectan. Entonces yo no digo que el futbolista mexicano haga eso, porque no me atrevería a decirlo porque no tengo las pruebas para hacerlo. Pero muchos futbolistas en nuestro fútbol en México estarían tranquilos si los exámenes fueran de sangre. Y en todos los deportes, ¿eh? Me extendería a todos los deportes. O sea, el deporte, si se quiere limpieza en el deporte, debe de ser una aplicación. Es un poco un tema como el del universal. Del poterol, mira, ¿no? Esto tienes que dividirlo así. Baby Ruth, no había ni se conocía esto. No. Pero nada, hombre. No. Pues espérate. Ni bateaban, oye, bateaban sin casco. Con el bat a mano limpia, ¿eh? No había guantes, ni todas las cosas que se ponen hoy, ni casco, ni nada. Era a lo pelón. El problema de aquella época era el alcohol. Había deportistas. Pero eso no les mejoraba su rendimiento. No, pero hay otras. Yo no compararía épocas. Al contrario, yo ¿no? no compararía épocas, porque Babe Ruth, por ejemplo, nunca jugó de noche. Es más difícil ver la pelota de noche. Babe Ruth nunca bateó en la costa oeste, donde a nivel del mar la pelota vuela menos. Yo creo que hay pros y contras. Babe Ruth hubiera sido jonronero en cualquier época. No, de acuerdo, pero a lo mejor no hubiera dado 714 jonrones en la época moderna, porque a él no le gustaba hacer ejercicio y hoy se requiere una capacidad física mayor. ¿Quién rompió el récord de Babe Ruth? Primero Hank Aaron y luego lo hizo Barry Bonds. ¿En cuántos juegos? Sí, muchísimos más. Pero, de hecho fueron algo así como 3,000 turnos más. Es complicadísimo comparar, una época con la otra. Sí, es muy difícil. Por eso te digo yo que no se puede comparar. Me refiero a lo que está diciendo el señor Armstrong. En otras épocas el problema era el alcohol. Y otros. Y la marihuana. Ah, bueno, ya lo dijo. Bueno, lo dije. Vamos al tema de la selección. Nos vamos a meter más. Vamos con más adelante, los del Clembut, digo con los de con los del Clembuterol. Los de la selección. Si nos hicieran una prueba de Clembuterol. No, yo sí me la. Usted sí ya la. Beto y yo salimos libres. ¿Qué quiso decir? Oye, ustedes quién saben. Ya la pedrada. Ustedes quién saben. Yo no meto. Qué barbaro. Mejor vamos con los puntos. Sí. En la portería, Jesús Corona, Cirilo Saucedo. ¿Cómo ven esta portería? Bueno, pues Corona es el mejor portero que pasa en este momento, ¿no? Es muy posible. Y Saucedo es el portero de Tijuana, ¿no? Sí. No, está muy bien. Yo creo que en ese sentido es la parte que México menos, problema debe preocuparse. Pero yo creo que si estás llamando a Cirilo para ver
qué alcances puede tener con la selección. Es el momento de probarlo. Uh-huh. Este partido es el momento de probarlo. No se trata de probar a Corona. Corona ya sabemos de lo que es capaz en la selección. Es más, yo no le veo sentido al llamado de Corona en este momento. No, entonces... Porque tú sabes que él es de los seguros. Porque vaya. Igual, y mira, aquí pudieras hacer dos cosas. Perdón, le estoy diciendo al director técnico sin quererlo, pero no es por... Por sí. Es decir, yo a lo mejor hubiera llevado a Cirilo Saucedo y hubiera llevado a Michel, por decir algo. Sí, de Chivas. O a este... O al de Toluca, ¿no? A Talavera. O a Talavera. Es decir, tomando en consideración de que si un arquero se te lesiona por cualquier mala circunstancia, tengas el otro y entonces hay la oportunidad de probarlo. Yo insisto, Jesús Corona ya es un jugador súper probado, ya conocemos sus alcances. Este tipo de partidos es para que pruebes a los que posiblemente puedan tener un lugar en la selección y ver cómo reaccionan. Con un detalle. Para mi gusto, para eso debe haces un partido a puerta cerrada, porque lo que la gente paga, y hablábamos precisamente de la necesidad de dinero, quiere ver a Corona, ¿no? Qué bueno que llegamos a ese tema, porque hay que dividirlo desde el punto de vista deportivo. Lo que le interesa a Chepo de la Torre es ver a Cirilo. Estoy de acuerdo. Pero desde el punto de vista espectáculo, por eso el deporte profesional tiene que dividirse en la palabra compuesta deporte-espectáculo. Uh-huh. Y así es en todos los deportes. La gente quiere ver a Corona, la gente quiere ver a Oribe, la gente quiere ver al mismo Chicharito Hernández, que no está. Eso es lo que la gente quiere ver. Pero ¿hasta dónde en lo deportivo eso compagina con el espectáculo? No siempre es posible ahora, hacerlo de esa igual manera. Y te puede decir el promotor, a ver, de la lista que convoquen, nos la mandan antes y ya les decimos poco más o menos cuántos jugadores deben de actuar. Ah, pues, para como puedes estar seguro que está condicionado, claro. ¿Sí? La defensa, señores, Severo Mesa, de Monterrey. Severo Mesa, jugador que se va haciendo titular en la selección. Paul Aguilar de la América, Francisco Javier Rodríguez el Maza también de la América, Irán Mier de Monterrey, Hugo Ayala de Tigres, Diego Reyes de la América y Jorge Torres Nilo del conjunto de Tigres. Severo Mesa, ya también sabemos cómo juega. El Maza lleva Paul años Aguilar, en la selección. Lo mismo. Francisco Javier el Maza Rodríguez, igual. O sea, entonces tienes que ir por quién, por Irán Mier, tienes que ir por Hugo Ayala. A verlo, ¿no? Tienes que ir por Diego Reyes, tienes que ir por Jorge Torres Nilo. Es decir, tienes que darle oportunidad a los que normalmente luego no juegan. Yo insisto, este debe de ser el objetivo de este tipo de partidos. Uh-huh. Para eso sirven estos partidos. Tú vayas seleccionando y a ver qué jugadores tienen los tamaños para responder, ser confiables y ganarse un lugar en la selección. No como titulares, pero sí como soluciones dadas para un momento dado en un partido. Sí. Voy rápido a la media cancha. Javier Aquino de Cruz Azul, Edgar Andrade de Jaguares, Darwin Chávez de Monterrey, Ángel Reina, que regresa a la selección con viene de Pachuca, Héctor Herrera también de Pachuca, Fernando Arce de Tijuana también regresa, que recibe el llamado Fernando Arce, Jesús Molina del América, Carlos Salcido de Tigres serían, y en la delantera Marco Fabián, Oribe Peralta, El Cepillo, Aldo de Nigris y Raúl Jiménez. De la media cancha y de la delantera platicamos ya para cerrar el tema e irnos al asunto del dopaje regresando del corte. Pausa, volvemos.